Egun on guztioi, prest balima gaude, hasingo gara. Oso ongi, bueno, eskarrik asko, gaurko pentsaurrekora etortzeagatik. Nirekin mailean daudenak esango dizkizuet aurrena aurkeztuko dizkizuet, lehenik eta behin nire ezkerretara Marisol Garmendia, mugikortasun eta lurralde antolaketako diputatua. Gero Jule Mendoza, Errenteriako alkatea, Izaskun Gonbez, Pasaiako alkatea, Jesus Leonet, Oiartzungo alkatea, eta Jesus Mari Martiarena Lezoko alkatea. Denak dira Pasaialdeko Badiako Baiar hortako alkate eta bueno, herri hoien ordezkari bezala, ba gaur aurkeztera gatozkizue herri bakoitzarekin foraldundu bezala Pasaialdearen bizi berritze testu inguruan bakoitzarekin sinatu dugun akordio eta hitzarmen baten fruitua. Iaz ere egin genuen antzeko komunikazio bat, eta honek ikusten duzuen bezala da legealdi osoko soka dakar. Ez da isolatua urte jakin batean, baizik legealdi honetako urte guztietan aurrera daramagun dinamika bada. Ez dugu ahaztu behar, 2 milioi eskaintzen dizkigula urtean hitzarmen hauei eta ikuspegi horri. Pasaiaren biziberritzearen ikuspegitik bi kontzeptu nagusi jorratzen ditugu, bata izango litzateke hau, justu herriekin dauzkagun hitzarmenak, eta bigarrena plan bereziaren garapenarena. Horrek gutxi gorabehera 4 milioi biltzen ditu. Denera 6 hortik gora esango gonduke, baina nola nahi ere horiek izango lirateke bi kontzeptu nagusiak. Legealdi honetan azpimarratuko nuke 7,8 milioi inbertitua ditugula kontzeptu honekin ja, Pasaialdeko herri hauetan, eta beraz, guretzako behintzat herri bakoitzarekin daukagun elkarlana eta Baiarako eragile guztiekin daukagun elkarlana funtsezkoa iruditzen zaigu, justu bizi berritza estrategia hori aurrera ateratzeko. Ez dugu ahaztu behar, Pasaialdeko ikuspegi horrekin eta portuaren, Pasaiako kaiaren inguruan dauden auzo eta herriek dauzkatela ikuspegi sozioekonomikotik eta ikuspegi urbanotik Gipuzkoako indikadoren baxuenak. Indikadura horiek berdintzea lurraldeko gainontzeko baiara guztiekin hori izango litzateke erregenerazioko eta biziberritzeko estrategia honen helburu nagusia. Hain zuzen ere guztiok barnean daukagulako lurralde oreka kontzeptua, guk uste dugu lurralde osoko hiritarrek guztiek behar dituztela bizi baldintza antzekoak, eta horretarako indikadore horiek berdintzeko eramaten dugu aurrera ahalegin hau. Beti ere iraunkortasuna irakurketa batekin, sostengarritasun sozial, ekonomiko eta ingurumen ikuspegiko jarrera horrekin. Eta gero azken ideia bezala ez nuke ahaztu nahi baita ere lehenago aipatu dut, ez? Plan bereziaren garapenarekin batera herriz-herrikako estrategia hori importantea izanik ere, benetan ekimen transformatzaileetan inziditu nahi dugu. Plan bereziak horretarako aukera ematen dugu, eta hor guk eskuartan daukagun proiekturik importantenetako bat adin berri duzue, zentru aurreratu bada, referentziko zentru bat zahartzaro eta osasun arloan eta Pasaian martxan jarriko duguna, ereiki eta martxan jarriko duguna, eta zentru hori izango da hemendik aurrera guk foru aldundia bezala daukagun erreferentzi eta elementurik estrategikoena. Transformatzailea, uste dugu, hori martxan jartzea izango dela Pasaiaren biziberritze ikuspegitik foru aldundia honek daukan erronkarik importanteena eta inbertsio importanteena. Eta atozen egunetan, horren proiektu horren berri emango dizuegu. Oraindik ere zehazteke dago eguna, baina atozen egunetan ja zehaztuko dugu proiektu hori nundi nola doan. Simplemente subrayar el hecho de que desde la perspectiva de la regeneración integral de la bahía de Pasaia, estos convenios que firmamos con cada uno de los municipios que forman parte de la misma suponen una de las dos patas de la estrategia de regeneración que tiene la Diputación. La primera es precisamente esos 2 millones que se destinan anualmente a los convenios con los municipios, y la otra parte sería unos 4 millones que se dedican al desarrollo del plan especial, de las posibilidades que establece el plan especial, y en este caso el proyecto Adinberri, que es un centro de referencia en envejecimiento y en salud, que presentaremos en público en los próximos días. Nosotros pensamos que los indicadores del ámbito socioeconómico y también urbano de los municipios y de los barrios
que circundan el puerto de Pasaia son los más bajos del territorio de Guipúzcoa y, por lo tanto, necesitamos tener una estrategia conjunta del conjunto del territorio, de los agentes institucionales y también sociales, para que Guipúzcoa sea un territorio social, económicamente equilibrado. Y es muy importante, por lo tanto, que tengamos actividades concretas en cada uno de los municipios que circunda la bahía para igualar esos indicadores para que Guipúzcoa sea, como decía, un territorio mucho más equilibrado. En esta comarca con especiales necesidades es donde desarrollamos esta iniciativa. Eta nik hortik aurrera emango nuke Marisol Garmendiari hitza baxetasuna sartzeko gehiago. Bai, ba, mila esker, diputatu nagusia. Markel Olanok esan duen bezala, diputazio honek konpromiso bat hartu zuen legealdi hasieran. Pasaialdeko biziberritze integrala bultzatu eta gauzatzeko. Eta eguneroko jardunean horixe egiten ari gera, hemen gurekin lau Pasaiako badiako lau alkate ditugu, eta beraiekin adostu, beraiekin elkarlanean ari gara eguneroko bizikalitatea hobetzen. Ze Pasaialdeko biziberritze bi ardatz nagusi ditu. Alde batetik, udalekin adostutako proiektuak, inbertsioak, ekimenak gauzatu, ingurumenarekiko, jasangarritasun ekonomikoa, jasangarritasun urbanoa, soziala, mugikortasun jasangarria, teknologi berriak, lerro hoiek jorratzen ditugu elkarlanean eta ia 8 milioiko inbertsioak egin ditugu lau urte hauetan, baino eguneroko ekimen batzuk txiki, baino beste batzuk potoloak ere, hoiekin batera beste ardatz daukagu martxan. Portuko plan berezia onartu da, indarrean dago, eta hor barruan dauden proiektu estrategikoak martxan jartzen ari gara baita ere. Beraz, gure konpromisoak betetzen ditugu. Eta Pasaiako badiako herritar guztiak egunero ikusten ari dira nola gauzatzen diran konpromisu horiek bere udalerrietan eta baita orokorrean plan bereziari dagozkionak martxan jartzen ditugulako. Decía que esta diputación foral que conformamos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, tuvo desde el inicio de esta legislatura, adquirió un compromiso político y ciudadano con la ciudadanía de Pasaialdea y con el conjunto de la ciudadanía guipuzcoana también, como ha dicho el diputado general, para acometer uno de los proyectos estratégicos del conjunto de Guipúzcoa y es la regeneración integral de la bahía de Pasaia. Estamos aquí con cuatro alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios de la bahía de Pasaia con los que desde el inicio estamos trabajando día a día para aunar posturas, aunar actuaciones que inciden directamente y en el día a día en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Pasaialdea, en ejes como la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, proyectos de reactivación económica, de recuperación de patrimonio y de equipamientos. Son proyectos pequeños, medianos y algunos también muy ambiciosos en el ámbito local que se hacen con una mirada comarcal, porque los bidegorris, los proyectos de movilidad sostenible, los equipamientos sirven también para el conjunto de la bahía. Y, por otro lado, como ha dicho el diputado general, estamos abordando ya los proyectos más emblemáticos, por así decirlo, de la regeneración que vienen dados por el plan especial del puerto, que también ya aprobamos definitivamente y está en marcha. Con los municipios acordamos no solo las actuaciones, sino también el reparto de estas ayudas. En ese sentido, Errenteria
tiene un 43% de estas ayudas, Pasaia un 35%, Lezo un 13% y Oiartzun un 9%. Y este reparto sale, bueno, pues de los indicadores demográficos, de los indicadores financieros, de paro, medioambientales, y estamos trabajando en consenso y en colaboración en este reparto y en esta estrategia comarcal de regeneración, insisto, de la bahía de Pasaialdea, que se hace día a día y que se hace también poniendo el foco en los proyectos estratégicos a medio y largo plazo. Y por mi parte, pues le cedo ya la palabra a cada uno de los alcaldes y empezamos por el de Rentería. Julen Mendoza, mesedez, zurea deitza. Bai, kaixo, egunon, eta eskerrik asko, bueno, eskerrik asko gaur aurkezten ari geran hitzarmen honengatik, pasaren urtean egindako hitzarmenaren jarraipen bat da. Nik egingo duena pixka kokatu guk hitzarmen honetan importanteak ikusten ditugun proiektua zeintzu diren eta nola kolaboratu dugun edo nola aritu geran elkarlanean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Eta horretarako egin behar duena pixka atzera jo, laburra izango naiz, 2012-ra, 2012-an prozesu parte hartzaile bat egin zen, prozesu parte hartzaile horrek 2012-an bukatu zuen eta gure herriko plan estrategikoa erabaki zen, 2025 bitartera arte gure herriak izan nahi zuenaren inguruan. Eta hori egin genuen, hemen aipatu den bezala, indikadore preocupanteak genituelako gure herrian. Indikadore sozioekonomiko preocupanteak. Datu asko manejatu genitun, diagnostiko sakon bat egin genuen, eta ikusten genuen azen beharrezkoa zela gure herriak aldatu nahi bazuen, horizonte berri bati ekitea. Gure herria industria handiko herria izatetik, industria galtzerako herria izan zen, eta behar genuen norabait horizonte luzeago batean, epertain luze batean gure herriaren norabidea marraztu. Eta hor proiektu hildo estrategiko desberdinak atera ziren. Eta hildo estrategiko horietatik hemen nik hiru kokatuko nituzke, direna batetik gure herriaren garapen sozioekonomikorako uste duguna da oso importantea dela baitere kultura maila edo kultura auzoetara gerturatzea. Apustu argi eta sendo bat egin du gure herriak leku onarekin badago bakau Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bestelako hitzarmen bat, ez dena hemen sartzen, baina hemen bai sartzen da beste elemento bat eta proiektu berdinaren baitan kokatzen dena, eta da beraunen egin nahi dugun kulturretxea. Eta guretzako horrek garrantzi berezia du, azken finean indikadore sozioekonomikoak oso lotuta baitaude indikadore kultural, hezkuntza indikadoreekin eta bar. Eta apostu argi bat da kultura herritarrei gerturatu behar zaiela. Eta zentzu horretan izango da herriko auzo, goiko auzoetako nik usten dut azpiegitura oso importante bat kontutan hartuta, segurazki auzo horietan beharrezkoa dela ere kultura hori auzo horietara gerturatzea, gero indikadoreiek ere aldatu izan daitezen. Bestetik mugikortasunean, beste hildo estrategikoa mugikortasuna da, eta bide horretan bai bidegorrien bitartez, edo bai gure orografia kontutan hartuta igogailuen bitartez zerbitzu bat eman behar zaio, herriari, bere osotasunean, eta hor proiektu ezberdinak sartuta daude, eta azkenekoa eta guretzako ere importantea dena efizientzia energetikoaren ingurukoa. Hor apustu handi bat egiten ari gera, Europako alkaten paktu horretan ere bagaude, eta urtetik urtera efizientzia energetikoan inbertsio nahiko handiak egiten ditugu, eta horien artean ere daude gaur hitzarmenean sartzen diren agordan. Beraz, esaten duan bezala, hiru bloke horietan kokatuko nutake hitzarmenean sinatzen ari garen. Decía que, primero agradecer a la Diputación Foral de Gipuzkoa por este convenio y porque sin duda alguna estos ingresos para nuestro municipio son importantes, y explicar un poco a qué se debe o sobre qué proyecto se pivota de alguna manera la colaboración que estamos manteniendo la Diputación Foral de Gipuzkoa y en este caso el Ayuntamiento de Rentería.
Y para eso me remonto muy brevemente al 2012, un proceso de participación ciudadana que acabó en el 2013 con un plan estratégico de Rentería 2025. El objetivo era dibujar cuál era la rentería que queríamos de cara al 2025. Una reflexión profunda que nosotros creíamos que era interesante, nosotros y nosotras, porque había que cambiar de alguna manera los indicadores que antes aquí se han mencionado, que nuestro pueblo y en general la comarca, pero en particular nuestro pueblo, tenía indicadores de renta per cápita bajas en comparación con las de Guipúzcoa, de desempleo alto en comparación con Guipúzcoa, o incluso, ¿por qué no? Y hay otro indicador que es muy importante y encaja con uno de los proyectos que voy a mencionar, y es la falta de formación en personas desempleadas, la alta falta de formación en personas desempleadas, ¿no? Y eso tiene que ver también con un histórico de nuestro municipio, de mano de obra, etcétera, que requiere de adoptar medidas para cambiar esos indicadores también en formación, en cultura, etcétera, ¿no? Y ahí entra uno de las líneas estratégicas que se convenía con la Diputación, que es el Lecuona, bueno, es otro proyecto, no entra en este convenio, pero que también tenemos colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero sí entra aquí la Casa de Cultura de Berán, y la Casa de Cultura de Berán entendida como de alguna manera una infraestructura que va a dar servicio al 35% de la población de Rentería, de los barrios altos, y a una población además que necesita que la cultura y el aprendizaje a lo largo de toda la vida que tanto se llama, se acerque a esos barrios, ¿no? Eso es un proyecto estratégico que para nosotros es importante porque no puede haber desarrollo socioeconómico si no hay un nivel cultural y un nivel educativo elevado. No hablo de títulos universitarios, pero un nivel educativo elevado, ¿no? Eso es una línea estratégica. Por otra parte está la movilidad, con una orografía en nuestro municipio muy complicada, municipio que se construyó en unos años de gran expansión industrial y bueno, pues eso ha hecho que de alguna manera ese municipio construido en esas condiciones pues ahora requiera de una serie de inversiones también para tener una estrategia integral de la movilidad, y en ese sentido pues se incorporan una serie de proyectos aquí, como pueden ser ascensores o puede ser la construcción de videogorris, etcétera. Y creo que eso es importante. Está cambiando de alguna manera toda la conexión de nuestro municipio y toda la movilidad de nuestro municipio. Y el tercer elemento, que también es importante, y creo que incluso que hoy en día en términos económicos se le da mucha importancia a la eficiencia energética y al desarrollo económico ligado a la eficiencia energética o vinculado a la eficiencia energética, ¿no? Año tras año estamos haciendo una inversión importante en eficiencia energética. Estamos en el Pacto Europeo de Alcaldes y la apuesta es clara por parte del Ayuntamiento de Rentería y otros proyectos, no uno, sino otros proyectos que encajan, que estamos conveniendo, van por esa vía, ¿no? Por tanto, esos tres son los bloques más importantes, es decir, cultura y aprendizaje para la ciudadanía, movilidad y eficiencia energética. Osondo, Julen. Pues paso la palabra ahora a Izaskun Gómez, alcaldesa de Pasaia, cuando quieras, Izaskun. Eskerrik asko, Marisol. Este convenio, como se acaba de comentar, se enmarca una vez más dentro de las acciones de transformación, de regeneración que está sufriendo nuestra comarca, la comarca de Oarsoaldea en general y Pasaia en particular. Las acciones que desde el Ayuntamiento de Pasaia se han planteado para este convenio son la prueba palpable de que no solamente nos ocupamos de los proyectos más ambiciosos o, por decirlo de alguna forma, más emblemáticos, como ya se han mencionado aquí, sino que también estamos ocupándonos del día a día y de proyectos que en el día a día la ciudadanía nos demanda. Muchas de las actuaciones que han sido propuestas por el Ayuntamiento de Pasaia han sido formuladas dentro del proceso de presupuestos participativos que ha realizado el Ayuntamiento de cara a los presupuestos del 2018 y que no han tenido su encaje pleno en esos presupuestos municipales, y por lo tanto hemos aprovechado la ocasión para proponerlo en este convenio. Una vez más, estas actuaciones se enmarcan dentro de cuatro grandes ejes, como es la sostenibilidad, equipamientos, movilidad y regeneración. Por mencionar algunas de las actuaciones en concreto que se formulan desde el Ayuntamiento de Pasaia,
Hemos propuesto la implantación del Gazteleku en el distrito de Trintxerpe. Es cierto que tenemos un servicio de Gazteleku, pero se encontraba residenciado en un local que no reunía las condiciones oportunas. Y bueno, con ello adecuamos la accesibilidad de otro edificio y reordenamos muchas de las actividades que se dan en ese distrito, implantando allí mismo también el Gazteleku. Otro paquete de obras son el tema de la rehabilitación de las pasarelas por las que se da acceso a los diferentes ascensores del distrito de Trintxerpe, así como la modificación de uno de los ascensores. Lógicamente, esto en el distrito de Trintxerpe no es ningún lujo, sino que, como todos comprenderán, se trata de una auténtica necesidad, precisamente por la orografía que tiene el distrito de Trintxerpe, que es casi todo él en cuesta. Esos ascensores ya creo que han dado todo lo que tenían que dar de sí y, por lo tanto, se ha propuesto su modificación o, por lo menos, rehabilitación. Por otro lado, la rehabilitación de la fachada de la iglesia de Ancho y el ámbito donde se encuentra, Plaza Viteri Gure Zumardía, es decir, la centralidad del distrito de Ancho. Sí puede sonar un poco extraño que se rehabilite la fachada de una iglesia, pero sí hay que decir que es de las pocas iglesias existentes que son propiedad municipal y, por lo tanto, somos los primeros obligados a su adecuación. Por otro lado, también creo que es digno de reseñar las obras correspondientes al plan de seguridad del casco histórico de Don Ivane. La belleza del casco histórico de Don Ivane está ahí, creo que es inapelable, pero lo cierto es que junto con el servicio de bomberos nos hicieron llegar que había que estar preparados para posibles problemas existentes en cuestión de incendios. Desde el equipo de gobierno municipal entendimos que era urgente el acometer estas obras. Y por lo tanto, hemos aprovechado la financiación que se nos brinda desde Diputación para acometer, en colaboración, como digo, con el Servicio de Bomberos, estas obras. También se va a pavimentar un vial de conexión en la calle Gran Sol y se va a reformar, vamos a mejorar la imagen que tienen los arcos del viaducto del Topo, que, como todos comprenderán, es una instalación que en el distrito de Ancho provoca un serio impacto visual y, por lo tanto, creo que también tenemos, los anchoterras tienen derecho, lo que se llama ahora el derecho a la belleza, y por lo tanto vamos a adecuar esa imagen que da ese viaducto. Por mi parte, nada más, una vez más, deseo agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa la ayuda que nos brindan financieramente. Quiero agradecer la colaboración y la coordinación que en todo momento hemos tenido, en concreto con la Diputada Foral de Ordenación y todo su equipo. Y agradecer una vez más, aunque siempre lo digo, la libertad que se nos brinda a la hora de proponer las actuaciones. Siempre digo que los ayuntamientos somos instituciones mayores de edad y que no necesitamos la tutela de ninguna institución. Y por lo tanto creo que es de agradecer públicamente el que no se nos redireccione qué actuaciones proponer o cuáles no, sino que se nos deja una libertad plena a los ayuntamientos para proponerlo. Quiero remarcar también la posibilidad que refleja este convenio, como ya fue el del año 2017, en el que cabe la movilidad entre la financiación de las actuaciones, lógicamente sin superar el tope de la financiación, que eso, desde luego, a lo que son los ayuntamientos, nos da mucha mayor facilidad a la hora de gestionar las actuaciones concretas. Y por mi parte, nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Izaskun. Ba, orain, Jesus Mari Martiaren Lezoko alkateak du hitza. Jesus Mari? Egunon. Eskerrik asko, boldo, elun diei, itxarmen hau sinatzeko konbitapena jautakua. Eta, esan eruke, gure partetikan dugu egiteko, este bide horria, lezo, doni bane. Hoi, aparte, baitare laguntza, este, igo aliua Altamirako ausokoa.
Torri zizena dugu esan, hori inta lotzen da, hori altsuna, rentea, lezo eta doni bane pasaian dena, dehar dena bat, kamillo bat, soka bat, losia, ibiltzeko pertsona guztiak. Eta hori izango da guen aurtengo lengo urtien azitakoa, eta gala aurtengoa berria izango da igo galioko laguntza. Decía que, bueno, que muchas gracias a la Fondo Foral por la ayuda que nos presta con este convenio que nos han invitado a firmar. Y el año pasado teníamos la ayuda para Bidegorri, Lezo, Don Ivane. Y este año tenemos un añadido que es también una ayuda para un ascensor del pueblo de Lezo hasta el barrio de Altamira. Y con esto decía, con este Bidegorri, decíamos que es muy interesante porque se une Lezo, mejor dicho, Oyarzún, Rentería, Lezo y Pasay Don Ivane, que se hace una cuerda entera que desde Oyarzún hasta Don Ivane puede andar tranquilamente las personas y los críos y las bicicletas y todo esto. Y decía que muchas gracias por todo esto. Mi esker zuri, Jesús Mari. Eta bukatzeko, Jesús Leonet, Oiartzungo alkateak du hitza. Jesús? Eskerrik asko. Bueno, azteko eskerrak eman, bai diputatu nagusiai eta bai Marixo Garmendiai, ba, seinatu dugun hitzarmena honei jarraipena emateagatik, ez? Bada, hirugarren hitzarmena seinatzen duguna, garrantzitsua da guentzako, ba, ikuspegi luze batekin, oertain batekin, elkarlan hau sustatzia, balorian jartzen dugu posible egin izana, eta akordio lortu izanak eskualdin ditugun proiektu garrantzitsunetan, eta Oiartzunei dagokionez, ba, Oiartzunen azpiegitura garrantzitsua daukagu, Bidegorria dena, ez Oiartzungoa bakarri, baizik eta eskualdeko azpiegitura garrantzitsua da, mobilitate handia ematen dituena, egunero milaka herritar erabiltzen baitu, eta horrai ge azkeneko hiru urteotan gure inbertsioak egiten, ez beti eskualdeko ikuspegi batetikan eta eskualdei irtenbideak ematen, ez. Hortik haratago, ba, bai lortzen ari gea beste departamentukin ere beste hitzarmen mota batzu, Oiartzunek datu sozioekonomikuk onak ditu edo gutxinez eskualdeko herritako onenak ditu, baina eskualdeko irtenbideak eta eskualdeko proiektuak Oiartzunek parte hartu behar du, ez. Zentzu horretan bai gure poligono sail zabala dakagu, hor ere lortu ditugu hitzarmenak aldundiakin, elkarlana sustatzen aiga bai udaletxetikan eta aldundiatikan, lintziringo ere muri irtenbide ematen nahiogu, eta azkenin naiz eta hitzarmen honetan ez dagon, bai eskertu nahi joke aldundian jarrerari, zeren lortzen aigea proiektu desberdinai irtenbide bat ematia, ez. Bidegorria da, gure helburua aurten eta datorren urtean, eta azkenean lortu berdugu azpiegituroi modernua eta mugikortasun aldetikan izatea ba referente bat. Besteik gabe ba mil esker. Zagite galderarik badien badezuen edo zer aklarazio edo zuen esanetara. Bueno, ba dena garbi balima da oso ondo, hobeto. Bueno, aste buruntan asko itzein da, baina bueno, arkuak ene bateko kamioiak direla eta kontutan hartuta ja garraiolariek esan dutela ez baldin bada, bueno, bere alde ateatzen baldin bada, ba, bueno, ordaina eskatuko dutela, ostiralean foru aldundiak esan zuen, kobratzen zeituko dela garaiontan, bestea ez da baida, epaitegik bere bidea jarraitzen duten bitartean, hori horrela asmo hori da, naiz eta jakin bestek diru ordaina edo eskatuko dutela, euskera azte arderaz eskatuko nizuko mesez. Bainik esan behar daukat, aste honetan bertan ja bilerak, gaur goizan hasi ditugu, laia bilerak, ba, sakonago aztertzeko sententzia hori, eta, bueno, egia da, sententzia horrek gogor kolpatzen du dela gure estrategia, ez, batipat errepiden inguruan, eta ene baten inguruan bidesariak martxan jartzeko. Ikuspegi hortatik, azterketa da une honetan daukagun erronka nagusia, aztertzea, ongi aztertzea, hemendik aurrera zer egin, baina garbi dagoena da, eta aurreko astean esaten genuen, ez, nola sententzia horrek ez dituen neurriak, ez, neurri konkretuak ezartzen, ba, elegite bat martxan jartzen denean, dauk hori, elegite hori 30 egun hauetan aurrera aterako dugu, egingo dugu eta aurkeztuko dugu epaitegi gorenean,
horrek esan nahi duena da, orain arteko bide hor berdinarekin jarraitzeko aukera daukagula, eta hori egingo dugu. Alegia, bide sariak kobratzen jarraituko dugu, legalki horretarako aukera daukagulako. Eta aukera horri heldu ingo diogu, baino horretarako ezinbestekoa da elegitea aurkeztea, eta elegitea aurkeztu egingo dugu. Hori da pixkat, bi mugimendu horiek azaldu nahi nituzke. Niretzako bintzat, funtsezkoa da, azterketa hori egitearekin batera, garbi eukitza hemendik aurrera ze pauso eman behar ditugun, orain ere batik bat bide sarien ikuspegitik. Es cierto que hicimos una primera valoración la semana pasada, el viernes, cuando tuvimos conocimiento de la sentencia. Nosotros lo único que hemos subrayado es, en primer lugar, que no estamos de acuerdo con la misma, eso lo hemos dicho, y que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. La propia sentencia da 30 días de plazo para que se interponga ese recurso y lo vamos a hacer. Evidentemente, en la medida en que no hay medidas concretas en esa sentencia, nosotros nos encontramos con el margen legal de mantener el peaje que se puso en marcha allá por el mes de enero. Eso significa que a todos efectos el peaje sigue en marcha, sigue vigente, y nosotros interpondemos ese recurso ante el Tribunal Supremo, tenemos 30 días para hacerlo, y hemos comenzado las reuniones el día de hoy mismo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político también, para hacer frente a esta situación. Pero desde la conciencia de que, en principio, desde el punto de vista de la implantación del peaje no cambia nada, mantenemos ese peaje y, eso sí, vamos a hacer todo lo posible para defender nuestra competencia, para defender también nuestra medida, pues nuestro instrumento de encauzamiento del tráfico en el territorio del modo más adecuado y más eficaz. Y para eso estamos celebrando una serie de reuniones. Hemos empezado hoy a la mañana y continuaremos durante toda la semana. Nosotros lo único que hacemos es utilizar los mecanismos que nos presta la propia ley. Estamos actuando de un modo absolutamente legal. La sentencia no ha establecido medidas concretas, con lo cual se abre un plazo hasta que el Tribunal Supremo tome la decisión definitiva. En ese ínterin consideramos que tenemos toda la legitimidad para mantener el peaje. Más o menos. Bueno, este que salimos a gustar, es que a ver, es que a ver.